Fabricio Balarini, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar que los humanos en algún punto podemos ser geniales, pero siempre nos pasa algo. Siempre hay un error. Hasta en el mejor lugar, hasta la mejor persona, hasta la persona más inteligente se puede cometer una cagada boludísima. Yo te lo dije, que algún día me podía pasar. Y me miraste con una cara, boludo. La verdad, porque hasta los más inteligentes pueden cometer errores. Pueden fallar. Claro. Así que te voy a contar. Primero hay que salir de la base que las personas inteligentes les gusta estar en ambientes con otras personas inteligentes. Lo cual tiene bastante lógica. No, sí, hermano. Sí. O sea, hay una cuestión de empatía, de pensar ideas, algo saliente. No te gusta entrar y tener una idea que todos te miran como, ah, qué boludez que está diciendo. Entonces se agrupan en determinadas instituciones. Particularmente hay una institución, la NASA, que se habló muchísimo en Argentina en el último tiempo. Sí. Que agrupa muchos de los mejores coeficientes intelectuales del planeta. Ajá. De hecho, si uno hace un ranking de las personas que están vivas, que tienen los mejores coeficientes intelectuales, altísimos, esos tipo 290, cosas rarísimas, son todas personas que trabajan en la NASA. Por lo cual, podrías decir que esa gente agrupa gente muy inteligente para evitar errores. Claro. ¿Por qué? Porque los proyectos son muy costosos. Y en algún punto no tienen una prioridad fundamental. No es que están haciendo una vacuna. No es que están salvándole el hambre. Tienen que descubrir algo que a la humanidad hoy no es prioridad. ¿Sí? Encontrar agua en un cometa en tal lugar, para la humanidad hoy, coyuntura pura, no es prioridad. No, por lo cual tienen que ser muy precisos, muy eficientes, porque se juegan mucho dinero. Así que voy a contar errores que tuvo la NASA, errores que tuvieron personas recontra capaces, para que uno se diga, bueno, yo también. Ya, también me puedo equivocar. Se equivocó el de la NASA, no me voy a equivocar sí, yo. Sí, me gusta. Dame herramientas. Hay dos que voy a contar, uno muy nuevo y otro un poquitito viejo, pero para mí son fascinantes los dos. Uno es una sonda carísima, salía 3 mil millones de dólares. Esto es real. 3 mil millones de dólares mandar una sonda. Una sonda es un aparato que va a volar al espacio y mandar señales a un determinado lugar. Como es muy complejo, necesita muchas estructuras, y estas instituciones son multiculturales, hablan distintos idiomas, y los distintos países tienen distintos sistemas métricos, unos pulgadas, otros metros. Se hizo el cálculo, hace el despegue, 15 años de investigación, 15 años de guita, 3 mil millones de dólares, sale. Decime, y de golpe no. Dice, che, boludo, se está yendo al carajo, se está yendo al carajo, se fue, y lo perdimos. Se empiezan a volver locos y empiezan a hacer un informe terrible. Para evaluar cuál fue el error. El error es que la mitad del equipo lo calculó en centímetros y metros y me la mato. Mitad lo calculó en pulgadas. No. Me vuelvo loco que a ese no puede ser, nivel boludo. Cometan ese error. Bueno, pero está bien, puede pasar, ¿no? ¿Por qué sucedió? Porque se lo dieron al jefe. El jefe dijo, che, boludo, estos cálculos los hago todos los días. Mandáselo a aquel. Él dijo, che, yo se lo... Y fue escalando, y terminó en un becario. En el becario más precarizado del planeta, que era de Uzbekistán. Claro. Estaba remoto, dijo, yo lo hago. Lo hizo bien, pero lo hizo en su unidad de medida. Cuando le mandó los resultados, nadie chequeó y los cálculos se fueron... Terminó en el Fabri Balarini de ellos. Claro. Tal cual. Total. Otro es un poco más moderno que está sucediendo en este momento. Y cuando yo dije, boludo, no puede ser que esté pasando esto, me pareció una historia linda para contar. En el año 2018, la NASA se propuso una cosa épica, ridícula, ¿sí? Meter una sonda que segue a un cometa que está yendo a las chapas por el sistema solar. O sea, tenés que invocarle no a un planeta, tenés que invocarle a una piedra de 500 metros que va a las chapas. ¿Para qué? Para tomarle una muestrita de polvo. O sea, se tenía que apoyar, ir a la par, agarrarle un cachito de polvo y seguir. Eso salía 1.600 millones de dólares. ¿Sí? Piensen en los cálculos, en las reuniones, en el equipo. Lo lograron. En el 2020, esta sonda OSIRIS-REx llegó. Una proeza de la humanidad. O sea, ir a la par, no chocar, ir a gran velocidad, tomar una muestra y traerla. ¿Dónde giraba ese cometa? Giraba entre Marte y la Tierra. ¿Está lejos? Sí, no tan lejos como en el espacio exterior, pero está por acá. ¿Por qué necesitamos esa información? A priori para saber qué hay en ese cometa, porque en los próximos 100, 200, 400 años hay una chance de que puede impactar con la Tierra. Entonces tienen que saber de qué está hecho para ver si tiene que haber algún plan para hacerlo torta. ¿Sí? Si está hecho un material muy duro no va a poder servir. Mandan a la sonda lo recoge, todos festejan. La sonda vuelve a la Tierra también, una cosa maravillosa, que puedas mandar algo, tipo como un boomerang, y te vuelve al planeta. Tira esa muestra, la muestra tiene piedras y polvo rocoso, como viene del espacio exterior. No la podés abrir así, como si nada, ¿sí? Pero tiene
el producto de 1.500 millones de dólares. Llega al desierto de Utah, lo traen, todo presurizado, un montón de gente, empiezan a abrir y no pueden desenroscar. No. No pueden desenroscar tres tornillos. Ponele doble. Me vuelvo loco. ¿Y cuál es el problema? Que no pueden utilizar otras herramientas que no sean las que tienen adentro del sistema presurizado y que... Ah, y se pegó. ¡Ay, no! Entonces están, o sea, desesperados porque tremendo, no pueden porque no, claro, darle rosca, ¿entendés? No pueden poner nada. Entonces hace semanas y semanas que están inventando y rompiéndose la cabeza para poder destrabar una fucking rosca como un frasco de mermelada. Ay, la humanidad. Ese es el gomero que te aprieta, viste, la rueda cuando vos, cuando la tenés que cambiar. Dale, decís, dale. Boludo, no hay persona viva que pueda desajustar esto. ¿Y no probaron dándole contra la mesa? Es que es muy chiquitito el lugar. Tienen que, o sea, no pueden usar herramientas muy grandes porque está en un lugar muy chiquitito, claro, muy presurizado. Tienen que entrar guantes, no puedes hacer mucha fuerza. No le puedes poner, no le puedes poner algo externo. Doble de 40, no le puedes poner nada. Así que están planeando, tampoco lo pueden soldar porque tienen que romper eso. Así que están planeando. Esas cosas nos pasan como humanos, aún en las mejores casas. Así que si uno se siente mal, que está quemado a fin de año, piensen cómo se siente el tipo que no puede desatornillar algo que sale 1.600 millones de dólares, que viene desde el espacio y lo tiene enfrente de sus narices y no puede abrirlo. Es muy bueno lo que trajiste para contrastar, Fabri. Está muy bien. Si una vez se siente que comete un error, decís, mirá cómo está ese chabón. Ya no me siento tan boludo. No, olvídate. Fabri, has hecho un aporte en un momento clave. Gracias a usted. Gracias, Fabricio Ballarini. Un placer como siempre. La columna de Fabricio.